Gracias por estar en nuestra sintonía. Quiero ahora, bueno, pasamos del tingo al tango. Eso es un refrán que yo escuchaba en Cuba y que hoy, más que nunca en esta hora, aplica como anillo al dedo. Quiero dar la bienvenida en nuestros estudios aquí en la ciudad de Miami al director musical argentino, cantante internacional, Humberto Fortuna. Bienvenido, Humberto. Muchísimas ¿Cómo estás? Gracias. Un gusto Muy tenerte bien, en gracias, el programa. Gracias. Y también a la directora creativa, fotógrafa Laura Sapir. Vienen a hablarnos de... Bienvenida, Laura. Muchísimas gracias. Vienen a hablarnos de su nuevo espectáculo llamado Tango Obsession, que tiene más de 20 tangos obsesivos, ¿verdad? Que suenan y Correcto. Son conocidos en el mundo entero. Bueno, un gusto tenerlos acá. Gracias. Y cuéntenme, ¿qué es Tango Obsession? Bueno, muchísimas gracias por tenerme en tu programa, de abrir las puertas a nosotros. Tango Obsession es una historia de un viajero que se obsesiona de una mujer. Y es una fusión de las artes. Es, Tango Obsession en realidad es un... Es lo que nosotros hacemos, ¿no? Creemos en el arte, creemos en la música, en la fotografía y de alguna manera queríamos poner al tango desde otra perspectiva. Por lo general los shows de tangos se basan mucho en el baile. Sí. Pero nosotros queríamos también mostrar la parte de la poesía y sus letras. Que es por eso que nos tomamos el trabajo de traducir todas las letras de los tangos al inglés y fueron también proyectadas en una pantalla de cine mientras yo las iba cantando en español para que las personas no hispanas pudiesen entender y apreciar también el tango por medio de sus poesías. ¡Qué buena idea! Sí, porque el tango es universal, es internacional, pero mucha gente que no habla español... siente la música, pero no entiende la letra, la historia que cuenta, ¿no? Claro, claro. De en sí lo que queríamos hacer era, bueno, de mostrar de la parte artística también, de qué manera podemos llegar a la gente, ¿no? Es como que pusimos fotografías, pinturas, animaciones. Tiene una parte también creativa donde se van pasando las traducciones y se van proyectándose estos videos. O sea que es una experiencia sensorial en todo sentido. Es, sí, la verdad que sí. Yo le digo que es una estimulación sensorial de, muy importante en el, tal motivo que nos sorprendía de que la gente decía de que les parecía que era corto. Si bien el show dura una hora y media... sin intermisión, sin ningún tipo de intermisión, pero la gente es como que se quedaba muy penetrada en la historia, ¿no? Y entonces es como que, claro, están tan entretenidos que el show se les parece a ellos que es corto, pero dura una hora y media. Laura, tú eres directora creativa, sí, también fotógrafa. Visito tu página web, que la tengo acá en pantalla, y veo que además eres una fotógrafa súper virtuosa, porque generalmente hay muchos fotógrafos que son especialistas en algo. Hacen naturaleza, hacen otros retratos, pero tú haces una variedad de estilos y tipos de fotografía. ¿Cómo nace esta idea de hacer este espectáculo y de sumar tu arte al arte de Humberto y juntar todo esto? Es una buena pregunta. Sí, en realidad nos conocimos todo virtualmente. Todo ¿Ah, lo sí? que sí, el, sí. El, todo lo que hicimos con los colaboradores que tenemos y los artistas, todo es virtual. Digamos, yo lo conocí por un grupo de argentinos acá en el condado y bueno, y empezamos desde cómo usar una cámara hasta que él me dio un CD, lo escuché, la voz, la verdad que me fascinó sí. y ahí decidimos, bueno, hacer algo juntos. Y es verdad, así es como nos conocimos. Yo la llamo a Laura porque había comprado una cámara que no sabía usarla. Entonces le digo, Laura, ¿me puedes venir a enseñar a cómo sacar fotos con esta cámara? Y bueno, después de que me enseñó, me dijo... ¿Vos cantás? Le digo, sí, le di un CD. Cuando escuchó el CD me dijo, bueno, dedícate al canto. Y ahí es cuando dije, bueno, sí, vos dedícate a la fotografía porque es muy buena fotógrafa. Yo ya había visto el trabajo de sí. ella y de ahí es que nos pusimos a pensar y yo le decía las ganas que tenía de producir y hacer este tipo de show. Y yo en realidad estaba escribiendo otro show. Y cuando se nos dio la oportunidad decidimos por Tango Obsession, que es el más apropiado para nosotros en este momento. Ambos son argentinos, sí, o sea que conocen perfectamente al tango, pero tu carrera en los últimos años las has hecho fuera de Argentina, Humberto. Sí, sí, sí. Bueno, yo estoy radicado aquí sí. en Estados Unidos ya hace más de 25 años. Yo en Argentina sí me dedicaba a toda la parte lírica, la parte clásica,
Me gradué ahí, canté un poco en el Teatro Cervantes, también dirigía mis coros. Y bueno, entonces cuando vine aquí me dediqué mucho a la parte de Broadway y luego me tomé un descanso para prepararme, porque no me creía que estaba preparado para afrontar este nuevo desafío, que era la parte de producción de un show de esta magnitud. ¿Qué tiempo llevas tú, Laura, viviendo 20 acá? Años. 20 años. O sea, que hace mucho. Hace bastante. Pero qué bueno, sí, sí. Que no han olvidado sus raíces y que se han juntado para celebrar algo tan argentino como es el tango. Creo que es eso. Es una de las cosas que justamente hablábamos ayer cuando estábamos saludando al público, ¿no? Que la gente decía, no cambien, qué lindos que son. Creo que nosotros no nos olvidamos de dónde venimos. Y creo que eso es lo más importante, ¿no? De siempre recordar sus raíces y también los sacrificios que uno tuvo que pasar y a dónde uno llega, ¿no? Vamos a hacer una pausa, seguimos conversando sobre Tango Obsession. El espectáculo acaba de realizarse este pasado fin de semana en el Aventura Arts Center. Uh-huh. Pero ustedes tienen uno que viene para el próximo año y que ya podemos adelantar. Seguro. Sí. Regresamos con eso. Mensaje de Colombia que quieren que llevemos el show para allá. Muy bien. Sí, la verdad que sí. Qué bueno. ¿Cómo fue el debut? ¿Qué tal el público que fue a la Aventura Arts Center? Fue algo magnífico. Todavía nos estamos preguntando si es real o no, porque en los debuts siempre hay muchos nervios, hay muchas frustraciones, cosas que pueden ir mal. Más cuando se pone tanta tecnología, tantos videos, ¿no? Y la actuación. Sí. Pero en realidad tuvimos el sábado, estaba totalmente lleno. Sí. Y la gente ha respondido de una manera increíble, ¿no? Malas personas no hispanas que se han quedado totalmente sorprendidos que pudieron entender la letra de los tangos. Claro. Porque es a través de la letra de cada tango que la historia del espectáculo es contada. Claro. Correcto, eso es lo que nosotros hicimos. Era, la idea era de hacer toda una historia basada en estos tangos, pero se compaginaron de una manera tal que cuenta toda la historia, de principio al final. Y es una de las cosas más lindas. Para mí es un orgullo que lo pude hacer, porque no se ha hecho todavía, fue la primera vez. Es argentino el tango, es argentino el espectáculo, pero imagino que no son todos argentinos los que colaboraron musicalmente y en la danza de este espectáculo. Claro, lo que tenemos, tuvimos los videos que estuvimos armando, tuvimos gente colaborando de Malasia, de Checoslovaquia. ¡Tan allá! Sí. ¡Qué bien! Tuvimos un poeta de cubano, que es el que hizo digamos, el principio y el final del show. Hay una venezolana también, ¿no? La violinista, Crismari García. Sí, muy talentosa. Ella hicimos dos solos durante el show, porque mezclamos lo que fue el baile con la música, ¿no? Con la violinista. Y ella sí es muy venezolana. Sí. Ha trabajado con artistas internacionales como Bocelli, es parte de la Sinfónica de Miami. Y no, la verdad que muy, muy, muy linda. Bueno, qué lujo. Un lujo. Hay que esperar ahora hasta el Día de los Enamorados, 14 de febrero, para verles en acción antes, o quizás antes. Tal vez antes, sí. Pero la verdad que sí, fue un placer de tener el nivel de artistas, ¿no? La calidad del artista, de los músicos. De los bailarines. De los bailarines, de Noelia Guerrero y Martín Cardoso, los bailarines estupendos. Aníbal Berreaute también en el piano. Miguel Arrabal en el bandoneón. Agustín Conti en el bajo. Tuvimos, la verdad, una orquesta espectacular, bien típica argentina, donde se pudo hacer del objetivo, ¿no? Hemos creado esa fusión de las artes. Pero el tango en tu carrera musical no es nuevo. No. Ya lo habías hecho. Claro que sí, muchas veces. Claro que sí. Uno de chiquitito escuchaba el tango en las radios y uno ya se cría con el tango, ¿no es cierto? Entonces, para mí era, como decíamos antes, ¿no? Sí. Volver a las raíces y no olvidarse de dónde uno viene. Que en tu carrera musical, porque vi que has publicado varios CDs. Sí. ¿Qué estilo es el que más te identifica? La realidad es que me identifico mucho con el Broadway. Sí. Es por eso es que quise hacer el musical. El musical. Pero por eso mismo que la fusión empieza desde la idea.
cuando se origina la idea, qué es lo que yo quería hacer. Sí. Ya había hecho CD, yo ya había cantado lírico, ya había hecho otros tipos de tipos de música, pero decía, ¿cómo puedo unir todos estos amores que yo tengo en algo que sería lo último? Bueno, ¿no? Pero ahí lo que estamos escuchando es como una fusión, ¿verdad? Exactamente. Porque es tango, pero también está el musical, exactamente, el estilo clásico, Broadway. Uh-huh. Y es eso lo que es todo el musical al ser cantado y al ser actuado al mismo uh-huh. tiempo, se hizo la fusión y que seas un musical de tango, uh-huh. que es lo que se caracteriza. Ahí tenemos los bailarines. ¿Son estos dos bailarines durante todo el espectáculo? Son ellos los dos únicos que el público los amó uh-huh. desde la primera pieza que bailaron. ¿Son argentinos? Son argentinos también. Sí, porque bailar tango... Hay quienes no son argentinos y lo bailan muy bien, pero yo digo, el argentino que nació con el tango de pequeñito lo lleva en la sangre. Una de las cosas que queríamos hacer, y era una de las cosas que pudimos lograr, es que ellos hacen como 5 o 6 rutinas, ¿no? En el show. Y entonces cada rutina se presenta el tango de una manera diferente del baile. Entonces al principio lo hicimos muy tradicional, como se bailaba en los años 30. Uh-huh. Luego le hicimos un tango de salón que es más estilizado, un tango más ballroom. Entonces de esa manera el público pudo ver diferentes maneras que se puede bailar el tango. Vamos a hacer una pausa, regresamos con el final de esta conversación sobre Tango Obsession. Ya lo saben ustedes, conquistó al público este pasado fin de semana. En febrero están de vuelta en Miami, quizás antes en muchos otros escenarios de América Latina. Regresamos enseguida. Enseguida continuamos con nuestra conversación. Estamos con Humberto Fortuna y Laura Zapira y tienen la foto cortesía de Héctor Manuel Castro. Volvemos en un 2x3 con el final. Llegando prácticamente al final de esta hora de Cala y estamos hablando de uno de los géneros musicales latinoamericanos que más ha llamado la atención del mundo entero debido a su profundidad, su melancolía, el tango, con Tango Obsession. Nos acompaña la directora creativa Laura Zapir, el director musical argentino y cantante internacional Humberto Fortuna, creadores de este musical Tango Obsession. Y me encantaría, Laura, como fotógrafa, que tú nos dijeras cómo combinas el tema de la fotografía, la música, la danza. Sí, en realidad lo que queríamos hacer es buscar una forma innovadora de, como la llamo yo, la poesía gráfica, ¿no? Uh-huh. De mostrar las imágenes por intermedio de ya sea fotografía o pinturas. Y eso es lo que hicimos, es buscamos diferentes artistas y escuchando la letra del tango buscamos la forma que podíamos expresar eso. Es la gente que ama el arte... cómo poderla captivar de esa manera, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay tangos en este espectáculo desde 1930 uh-huh. hasta los 80s, o sea que correcto. Hay un rango enorme entre los clásicos y un poco más modernos. ¿Cómo le hicieron para seleccionar esto? Y fue un poco por medio de los temas para narrar toda la historia, claro. ¿no? Pero también para mostrar la evolución del tango, ¿no? Estamos hablando de Fumando Espero, uh-huh. tango de 1923 más o menos, sí. y hasta poner unos tangos de Piazzolla, ¿no? Como uh-huh. Oblivion, Libertango, que los bailaron los bailarines y fue también tocado por la violinista. Queríamos mostrar también la evolución del tango y la historia se narra en la actualidad, uh-huh. ¿no? Entonces también demostrar qué importantes son esas letras que se han escrito tantos años atrás y que siguen tan vigentes. ¿Tienen un tango favorito ustedes, Laura? A mí me encanta El Día Que Me Quieras. El Día Que Me Quieras. Me encanta a mí también ese. ¿Y para ti, Humberto? Y para mí, Uno. Uno. Sí, es muy fuerte. ¿Cómo dice Uno? Uno busca lleno de esperanza. Ah, claro. Y porque siempre uno está siempre... Tiene que estar lleno de esperanza. Y por supuesto. Eso, para nosotros este es la realidad. Para nosotros estábamos con la esperanza uh-huh. de hacerlo y seguimos los sueños y aquí estamos. Uh-huh. Claro. Lo único que yo sé es que cada vez que voy a Buenos Aires y tengo la oportunidad de ir a ver un show de tango, me da mucho placer que las nuevas generaciones argentinas lo bailan, lo sienten, lo viven. Entonces, qué lindo, porque no muere. Claro. Gracias por estar muchísimas con nosotros, gracias. Laura, Humberto. Éxitos. Gracias. El secreto del buen hablar es saber escuchar. Hasta la próxima. Muchas gracias. Bien.